Tengan ustedes muy, pero muy, pero muy, pero muy, sean bienvenidos en el fondo, muy bienvenidos amigas y amigos y amiguitos, perros, perritos, perros, gatos, gatitos, gatunos, tulitas de todas partes, diuquitas de todas partes. Un abrazo grande, gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por creer en mi proyecto. Hoy es un día muy especial, tengo un invitado realmente maravilloso, pero antes de presentarlo no se olvide de suscribirse, y ya le vamos a mandar todas las indicaciones para donde usted tiene que hacer las donaciones. No se preocupe, tranquilo. Guarde esa plantilla del bolsillo para que después usted la pueda depositar y este canal pueda seguir funcionando. No se olvide, porque vamos a hacer concursos también y, así, y las personas que están suscritas van a poder entrar en los concursos. Tengo un invitado hoy día, un cabrón joven. La verdad es que desconozco la edad, pero menos de 40 ha de tener, ¿no? 40 años, con cueva. Es diputado por el distrito 10 de Santiago, San Joaquín, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia. Yo siempre lo he seguido a este niño porque lo encuentro sumamente inteligente y muy metido en la política, en la contingencia. Y lo que nosotros necesitamos en este país son personas que realmente sepan, no aficionados como los que hemos tenido en este último tiempo. Hay una cantidad de aficionados, madre santísima. Hoy tenemos a Johan, te cago a mí, Johan Kaiser, de invitado estelar, como hemos tenido otro, un abracito. Gracias, Johan, por estar con nosotros. Bienvenido. Que lo pongan al aire inmediatamente nomás. Rejo este cabro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me siento profundamente halagado porque me tiráis menos de 40. Yo tengo 48 ya. ¿Me estás hueveando? No. Con todo respeto, se me cayó un audífono. Con todo respeto, te juro que yo nunca pensé que tenías... Ah, perdón. No más de 40 años. Te ves... Los genes. Te ves espectacular. Johan, ¿cómo está tu vida? Me voy a poner mis audífonos porque tú sabes que tengo un problema auditivo. Muy bien, gracias. He sido hace, bueno, 9 meses y medio ya, he sido bendecido con una niñita maravillosa, muy bonita y realmente que me hace la vida, o sea, me cambió un poco el eje de vida. Claro. Y bueno, me casé hace casi 2 años, así que se ha cambiado, han cambiado muchas cosas en mi vida, para ser tan honesto. Y aparte, bueno, la diputación, que ha sido un desafío extremadamente intenso, muy interesante y a veces bastante, ¿cómo te puedo decir? Bastante decepcionante. Pero hay de todo. Claro, claro que sí, pues. Claro que sí. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de tu vida familiar. Cuéntame una cosa. Yo te voy a decir algo, Johan. Me estoy poniendo los audífonos porque yo tengo un problema de auditivo y tengo que usar audífonos, pero resulta de que soy típica porfiada. Me pongo los audífonos cuando los necesito nomás de vez en cuando. Oye, mira, okay. Las niñitas son hijas de los padres. No son hijas de las mamás, aunque tú no lo creas. Y los niños son hijos de las madres. No me preguntes por qué. Si es porque el sexo, somos distintos. Por ejemplo, mi hija es hija de su padre. Mi papá, y ya tiene 32 años, mi papá, que mi papito, que la niña, que sabe la niña ahora que está embarazada, mi hija, la ha sabido la niña, ha llamado a la niña ya tiene 32 años, ya. Y mi hijo, es mi hijo, no es regalón, pero es mi hijo, o sea, tú notas la diferencia. Ya te voy a ver babeando cuando empieza a caminar, cuando te empieza a conversar. ¿Cómo cambia la vida con los hijos, Johan? Cambia mucho, muchísimo. Sí, lo sé. Bueno, yo tengo 2 mayores también, pero ya son adultos, ya tienen 23 y 26. ¿Saliste bien avanzado vos, cabrón? Pues ya, que al final es como es nomás, es la vida nomás. A veces se dan las cosas como uno las planifica y otras veces no. Y en general, ¿Qué edad tienen tus hijos? 26, 23 y 9 meses y medio. ¿Y cómo está relación? Perdona que te pregunte tanto, pero ¿cómo está relación de todos estos cabros grandes ya formados con este pajarito chico que debe ser un escanto? No sé si podrían ser tíos, pues. Sí, es como mucho el desfase.
Así claro, que, claro. Pero no, yo menos mal tengo suerte en esa materia y me salieron todos muy, muy, no solamente cooperadores, sino que me salieron muy buenas personas. A todos les gusta que tú estés mezclado en la política, por ejemplo, tu señora, tu esposa, ¿les gusta que tú estés en esto? Tiene costos en tiempo y aparte que tú, bueno, sabrás que quienes trabajamos, y yo llegué a la política a través de las redes, y el tema de las redes es consume tiempo, estar al día con las cosas consume tiempo y eso efectivamente también genera un desgaste. Porque, bueno, tiempo es aquello que tenemos de manera absolutamente limitada. O sea, el día tiene 24 horas. Si le sumas a la diputación, le sumas esta cuestión de uno de tratar de estar al día con todo el tiempo. Entonces, claro, efectivamente, de repente uno empieza a dejar de lado cosas que son también o más importantes. Así que, cuéntame claro. Una cosa. Vamos a ir a la contingencia, a la cosa más que ha sido más rápido hoy día que está apareciendo. Fíjate que ha aparecido en todas las plataformas, habida y por haber, esto de que la gente no quiere participar en el censo. A ver, a mi juicio no es un censo, es un empadronamiento. ¿Por qué necesitamos un censo hoy día? Sería muy bueno que tú lo explicaras. ¿Por qué la gente tiene miedo, Johan? Tiene mucho miedo. No te olvides que llega gente disfrazada de PDI, llega gente disfrazada de carabinero, se meten a tu casa, te asaltan, te matan. La gente tiene mucho miedo. Estamos todos igual. ¿Qué piensas tú de esto? A ver, ¿qué es lo que sucede? La última vez que se hizo un censo, creo que fue bajo el gobierno de Piñera, hubo incluso una campaña en contra del censo y no se pudo levantar bien el dato. ¿De acuerdo? Es decir, lo que se requería para generar políticas públicas. ¿Por qué se necesita un censo? Para saber dónde hay bolsones de pobreza, dónde alocar mejor los recursos, etc. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero por alguna razón, alguien dijo que era obligatorio entregar el nombre completo. Y eso no es correcto, y lo corrigió el propio director del INE. Dijo que eso solamente servía para que los censistas pudiesen entender mejor cuál era la relación entre la familia. Pero que no es obligatorio entregar el nombre completo. Eso lo vino a decir después de que ya habían pasado 3 semanas de información, donde la gente decía, oiga, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Ya? Por lo demás, le están preguntando a la gente el género y puras cosas que son perfectamente inútiles para hacer política pública. A mí me parece también, sí, ¿no? Sí. Porque si yo soy pobre o no soy pobre, eso decide dónde tengo que poner las lucas. Si soy víctima de la delincuencia o no soy víctima de la delincuencia, eso es lo que tiene que decir las lucas. ¿Dónde van las lucas, los esfuerzos del Estado? ¿Dónde tengo que construir, más plazas? O ver que, no sé... Pues, que los colegios funcionen mejor, no sé, me explico a lo que voy, para poder hacer un catastro. Pero ¿por qué es interesante para el gobierno cuál es el gusto sexual de las personas? ¿Qué tiene que saber el gobierno eso? ¿Por qué le interesa? No entiendo. O sea, son cosas que son tan íntimas, ¿por qué tiene que saberlo? ¿Por qué tiene que preguntarlo? Más clara la cuestión. Y la verdad es que yo creo que es para poder justificar políticas que no van en beneficio de la gente en razón de su situación real de desmedro, sino que es para empezar a hacer políticas para pequeños grupos, porque a esta gente le encantan las minorías y olvidan que todas las minorías son parte de las mayorías también. Minoría, claro, minoría. Claro. Y las minorías son las que están exigiendo más y se le están dando más derechos que el resto. O sea, primero la minoría, después vamos a llegar a la parte educacional, que hoy día no hay matrículas por la cantidad de niños que han llegado al extranjero y porque hoy día no hay matrículas tampoco para los chilenos. Pero realmente te digo, mira, había una señora que me escribió y me decía, ¿por qué tengo que dar el nombre de mi familia? El nombre de mis hijos. Es que no tiene que darlo. No tienes que darlo, pues. Es que no es legal. O sea, el mismo director, yo no estoy diciendo nada que sea subversivo ni mucho menos. El propio director del Instituto Nacional de Estadística, que es el encargado de hacer el censo, dijo en una entrevista, creo que en la radio Bio Bio, que no era obligatorio entregar el nombre completo. Entonces entregue su primer nombre de pila y si le preguntan otro nombre, ya sabe que más no quiero. Y punto. Y se vio con ese nombre. Si una persona no quiere abrir la puerta, no la abre nomás, ¿no? Simplemente le contesta de adentro. ¿O no? Eso no lo sé. Ahí me estás preguntando más de lo que sé. Eso no lo sé. Porque yo te digo, te lo voy a decir de corazón, de frente. Yo no le voy a abrir la puerta. Yo le voy a contestar desde el portón.
no lo voy a dejar entrar. Yo tengo motor eléctrico y aquí también fuera, afuera tenemos la oficina, tenemos portón eléctrico. Tendrán que preguntarnos a todos desde afuera porque estamos todos en la movida en que no. Porque estamos todos aterrados de lo que pasa en Chile. Bueno, pero es que lo que está pasando en Chile es aterrador, se entiende. Y eso es algo que también debió haber considerado el gobierno al momento de diseñar cómo se iba a hacer el censo. Es decir, no puedes hacer el mismo censo o el mismo tipo de censo que hacían en los años 60, 70, 80, donde la gente, uno, tenía confianza en el gobierno y en el Estado. Correcto. Dos, no tenía la impresión de que cualquier persona que llegue a tocar la puerta podía ser una potencial amenaza para uno y para su familia. Entonces, claramente, yo creo que se subestimó ahí, o no es que se subestimó, simplemente ni siquiera pensaron hasta qué punto gran parte de la población está viviendo encerrada, literalmente, por miedo a lo que está sucediendo afuera. Johan, yo he conversado con amigos que tienen restaurantes. Y no te crees que restaurantes de lujo, ni son millonarios, gente trabajadora nomás. Yo tengo una amiga aquí en la carretera que se sacaba la cresta toda su vida para levantar ese negocio. A las 7 de la tarde lo cierra. La han asaltado dos veces. La conozco. Dos veces. La conocí. Yo la amo, Somos amigas, pero de la vida. Una mujer. Pero muy buenos completos. Claro, oye, yo la adoro. Es una mujer a quien le saco el sombrero. Doña Celina. Doña Celina se llama el restaurante. No, a las 7 cierra y pone llave y pone candado y pone cadena. Porque ya lo ha asaltado dos veces. Ya no quiere más guerra. No quiere más guerra. Entonces, gente que tiene trabajando, que pierde de trabajar, etc. Entonces, de verdad que yo entiendo a la gente que está asustada. Yo soy Care Palo, yo lo voy a decir care, así simplemente. A mi casa no van a entrar, yo los atenderé en el portón afuera, que está con reja. Ahí los voy a atender. Pero a mi casa no entra nadie. Y además lo voy a atender con los perros sueltos. Yo creo que es completamente válido porque al final, bueno, esto no es una inspección tampoco, es un censo. Sí, po. Más me parece ni empadronamiento que censo. Bueno, cuando te preguntan por tu familia, te preguntan qué es lo que te gusta, tiene el sexo, si te gusta para acá, te gusta para allá, como la cuestión. No, momentito, pues. Ahí le meten estas tonteras ideológicas que tanto les gusta. ¿Para qué? Para poder justificar después gastarse plata en tonteras ideológicas que tanto les gustan. Si es eso. Si por ahí va el tema. Y para poder decir, no, es que miren, aquí hay un grupo vulnerable o vulnerado en sus derechos hace 500 años atrás o hace 200 años atrás o hace 50 años atrás. Entonces ahora vamos a quitarle la ayuda a la gente normal y corriente y se la vamos a dar a ese grupo. Aunque esté, a ver, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Pasa en Estados Unidos y es más fácil, ¿no? Entonces, describirlo, porque en Chile como que todavía no entendemos cómo funciona. Entonces llega una persona afroamericana que es millonario, multimillonario, y levanta el dedo y dice, a mí los blancos me deben por la esclavitud. Y resulta que hay un blanco que está viviendo a la intemperie porque no tiene casa, y ese le debe al multimillonario afroamericano por cuestiones que pasaron hace 100 años, 150 años atrás. O sea, el blanco nunca tuvo un negro de esclavo. El negro nunca fue esclavo, pero igual se deben. ¿No? Son cuestiones perversas. Es lo que está pasando también en el sur, donde tú habrás visto que ciertas organizaciones, yo me niego a decirles mapuche, ¿ya? Porque los mapuches son un pueblo, son parte de la sangre de este país, donde ciertas organizaciones, como también pasó con la cuestión Lafkenche, ciertas organizaciones, 37 giles, se querían quedar con 600.000 hectáreas de mar, y en el sur andaban con demandas por casi toda la región de los ríos, ni siquiera la Araucanía, de la región de los ríos. O sea, quedaban, era como el 95% de la región de los ríos lo estaban demandando, un par de organizaciones. Y es ahí, exactamente. O sea, gente a la cual nunca nadie le hizo nada malo, y están demandando entonces que gente que nunca les hizo nada malo les pague o los echen. Hacer una limpieza étnica. No, corten el escándalo. Este país tiene que volver a ser razonable. Tiene que volver. Exactamente. De verdad que te digo, fíjate que a mí me hace tanto ruido lo de la Araucanía y todo, porque yo como cantante tantos años conocí toda esa zona completa como la palma de mi mano. Si nosotros trabajábamos, los artistas trabajábamos mucho para afuera, para las municipalidades, y conocí tanta gente,
Cana con sus casas, nos invitaban. No, tú te podías ir a la... Oye, gente encantadora. No, ahora te da terror siquiera ni pasar por la esquina de esos lugares por miedo a que te secuestren, que te maten, etc. Pero ahí también hay una organización internacional, no me cabe duda, de terrorismo, sí, eso es lo que es más que claro. Mi pregunta te la hago al tiro directamente. ¿Por qué el gobierno no ha intervenido ahí de frentón, mandando militares con Tutti? ¿Por qué tú crees? A ver, aquí hay distintas hipótesis. Pongámonos las hipótesis porque esta cuestión son teorías, y yo no puedo probar nada de lo que digo. Una es que dentro del propio gobierno, especialmente dentro del gobierno de Bachelet, que destruyó los sistemas de inteligencia de Chile y lo hizo voluntariamente, el propio Belisario Velasco, es una cita de un tercero, pero el propio Belisario Velasco dijo que con la destrucción de la oficina, te acordarás de esa organización de inteligencia, le habían abierto completamente las puertas a las mafias. Y Belisario Velasco era de ese, no era bueno, destruyeron la inteligencia, abrieron las fronteras, etc. Ya. Cuando uno no se puede explicar algo por el origen, uno tiene que suponer que el resultado es el querido. Es decir, que lo que querían cuando destruyeron nuestro sistema de inteligencia, nuestra protección de fronteras, etc., es lo que hay ahora. Es decir, que estuvo al servicio de las mafias. Eso es si no ella, por lo menos ciertos elementos dentro de su gobierno que destruyeron los sistemas de inteligencia. ¿Y por qué digo que es probable o que es posible? Porque esto es una hipótesis. Bueno, lo puedo probar. Porque el Partido Comunista tiene nexos con la FARC. Y la FARC son una organización narcoterrorista. Y mandaron a gente a entrenarse de la Araucanía a la FARC en Colombia. Entonces, evidentemente que tener un sistema de seguridad y un sistema de inteligencia en Chile era un problema para las acciones que estaba desarrollando el Partido Comunista de insurgencia y desestabilización nacional. Y no lo digo yo, lo dicen los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista que se recogieron del computador del ministro de Relaciones Exteriores, la FARC que cayó en la frontera entre Colombia y Ecuador, y que fueron despachados como prueba a Chile por la Fiscalía Nacional Colombiana en su momento. Y esos correos todavía los encuentra usted en la Radio Bio Bio, señora, señor. Si usted quiere leerlos, entre a Radio Bio Bio, entre a Google y escribe correos electrónicos Partido Comunista FARC. Y le va a aparecer de inmediato el artículo, y abajo en el artículo hay un enlace donde usted puede leer todos los correos. Y se menciona a Lautaro Carmona, y se le menciona una serie de otros personajes del Partido Comunista chileno. Y el fiscal Ljubetich, de la Araucanía, inició causa por esta cuestión. Y fue la Corte Suprema, una vez más la Corte Suprema de Chile, la que negó la validez de la prueba porque habría sido obtenida de manera irregular. Es decir, todos estos correos no pudieron presentarse ante el tribunal. Eso fue una decisión de la Corte Suprema. Y lo que estoy denunciando yo ahora, no soy el primero en denunciarlo, porque lo denunció Espina y Piñera en su momento. Ellos fueron los que llevaron este tema a tribunales, hicieron la denuncia. Y después mutis por el foro. Nunca nadie más habló de esto. Y yo no voy a dejar de hablar de esto, así como no voy a dejar de hablar tampoco. Tengo oficial de Dirección General de Movilización para que me informen cuándo entregó el Partido Comunista el resto de los arsenales que internaron por Carrizal Bajo y que mencionan en estos mismos correos. Porque le habían ofrecido una parte de esos arsenales a cambio del entrenamiento de los militantes comunistas a las FARC. Ahora, la pregunta del millón. Con todo lo que ha ocurrido en este país, incluyendo al ex militar que fue asesinado, que esto lo encuentro ya, pero ya... No, esto es impresentable para un país. No, yo creo que está el país más bananero. No le pasa esto. La pregunta es, ¿existe servicio de inteligencia en Chile? Existe inteligencia, pero no existe un servicio de inteligencia. ¿A qué me refiero? Bueno, a las ramas de las Fuerzas Armadas, Michelle Bachelet les prohibió hacer inteligencia en Chile. Solamente pueden hacer inteligencia en el extranjero. ¿Ok? Ojo, primer punto. Para que vean cómo funcionó esto. Desarmó la oficina, le prohibió a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia local. Y se creó un ente que se llama la ANI, que en la práctica tiene tres gatos, cero pulmón
y muy, 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 muy poca capacidad operativa. Es decir, son, no sé, quizás 200 personas, no tengo idea. Pero aunque sea, perdona, que te... ¿Sí? A ver, estamos con un tema con el, con la conexión. Pati. Sí, tenemos un pequeño inconveniente con la conexión de Patricia, pero podemos seguir ahondando en el tema que estábamos tocando recién, Johan. Ok. Entonces, el tema con la inteligencia en Chile es que uno, legalmente está muy limitada en su accionar. Muy limitada en su accionar. Y dos, no tiene recursos y no tiene personal. Y de hecho, hace poco tiempo atrás, los pocos que sabían de inteligencia, eran varios marinos que había en retiro que estaban adentro, fueron echados. Los echaron. Entonces, ¿cuál es la situación? No tenemos organismos funcionando con plena capacidad, ni siquiera con media capacidad. Los que tienen algo de inteligencia en Chile son investigaciones y carabineros, pero esa inteligencia no se cruza con lo que sería la inteligencia residual que podrían entregar las Fuerzas Armadas. No tenemos necesariamente inteligencia, algo como tienen los Estados Unidos, que es la NSA, que se dedica a la inteligencia a través de medios electrónicos, una agencia completa, ¿ya? No tenemos. Nos falta todo. Hasta la estructura legal fue modificada de tal manera de que se hace muy, muy difícil hacer inteligencia. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? También el producto de inteligencia no es un producto que se pueda utilizar sencillamente en un tribunal. ¿Y por qué no se puede utilizar sencillamente en un tribunal? Porque usted lo que hace, si presenta la prueba y al testigo lo que está haciendo es revelar la fuente. Y la lógica es que un servicio secreto sea secreto, no que sea público en tribunales. Entonces, como verán, eso también tiene efectos muy, muy negativos en lo que es la persecución del crimen organizado y del terrorismo. Pero tengo entendido, perdona, pero yo tengo un problema de conexión. Yo tengo muy mala señal en esta zona y no te puedes imaginar lo que sufro. Yo lo que sufro, tengo internet hasta el canal de los perros, no tengo internet, por si acaso. Pero igual falla. Pero en fin, a mí me llama la atención que nosotros tenemos que tener un muy buen servicio de inteligencia porque limitamos con 3. Perú, Argentina, Bolivia, o sea... Perdón, si no tenemos un servicio de inteligencia que nos informe de lo que está ocurriendo, yo no puedo entender que vengan de otro país, se metan, agarren un señor, lo secuestren, lo maten y lo entierren. Y aquí no, era un niño de 17 años como que una semana imbécil detenido porque sospechoso. Patricia, hoy día nosotros nos limitamos con 3. Hoy en día tú estás desde Chile en 24 horas en cualquier lugar del mundo. Nosotros limitamos con todo el mundo. Y Chile, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, es en este momento el país por el cual pasa la mayor cantidad de droga que se exporta a Europa. Es decir, nosotros tenemos que entender que ya no somos la isla. El desierto en el norte evidentemente no nos protege y la cordillera tampoco. No somos la isla que fuimos. Y como no somos la isla que fuimos, tenemos que volver a reforzar las murallas de nuestro país. Tenemos que equiparlas, tenemos que poner hombres que defiendan a nuestro país en las murallas, estamos hablando de la frontera, tenemos que echar a los delincuentes que han entrado a este país y a aquellos que han cometido delitos, primero los secamos en la cárcel, yo incluso tiendo al trabajo forzado, primero los secamos en la cárcel y después los echamos. Y tenemos también que asumir de una vez por todas que tenemos una relación muy compleja con Venezuela y con Cuba, que no es una relación amistosa, que es una relación hostil, porque han trabajado de manera sistemática en desestabilizar este país, y tú lo sabrás porque lo viviste, desde los años 60 del siglo pasado. Llevamos 70 y tantos años con esta gente desestabilizando el continente. Bueno, a ver, Johan, tú que estás también metido en esto, como yo le decía el otro día a la señora Vallejo que le mandó un comunicado, porque ella dice, ya vivimos esta antidemocracia en Chile. Yo le dije en realidad que usted, mijito, no ha vivido nada. Usted nació con el internet, televisión a color, con la imagen maravillosa, con un audio, usted se encaraba arriba de un audio, recibe 9 millones de pesos.
Balonmol a comprar ropa de marca, viaje en primera, ¿dónde la vio? Si usted le contaba la historia, no se la contaron al revés. Yo la viví. Yo soy parte de esa historia. Yo me recuerdo que el año antes del pronunciamiento militar, ya se había descubierto en Chile un ejército paramilitar, o sea, entre cubanos y rusos, en esos años que tú tienes que haberlo leído. Y porque venían a enfrentarse, güey. Venían en enfrentamiento, ¿venían a qué? Venían a darnos un chocolate. Eduardo Freire, pero de la mano de lo que es ahora, yo quiero hacer la siguiente, recordar una cosa que normalmente se olvida, pero que incluso apareció en el primer capítulo de la serie Narcos. El año 1973, bajo la protección del gobierno de Salvador Allende y del director de investigaciones de la época, Chile era el mayor país productor de cocaína del planeta. Estaban todos los laboratorios en el norte. Laboratorios estaban en el norte de Chile. Y esos laboratorios fueron entonces, cuando viene el golpe militar, o el pronunciamiento militar, como quiera. Bueno, primero el pronunciamiento, después. Bueno. Le cortan la cabeza a eso. Y de hecho, extraditaron a varios a Estados Unidos y algunos escaparon. Y esos que escaparon se fueron a Colombia. Y en Colombia arman entonces el negocio narco. Pero los colombianos, Colombia, empieza a tener problemas con el tema del tráfico de droga después de que de Chile los echaron. Y eso fue a partir del año 73. Y eso es algo que no se quiere reconocer. Y se hizo en su momento. Actuaban en Chile esas mafias, esos laboratorios, actuaban evidentemente con la tolerancia del Estado, porque si hubiese sido todo, pues si hubiese sido todo muy escondido, entonces probablemente los militares habrían pasado por el lado, no les habría pasado nada, pues no habrían sabido lo que había, pero se sabía. Todo el mundo sabía. Pero claro, pero por eso te digo, hoy día cuando yo veo que ha llegado tanto armamento, que ha llegado tanta gente de afuera, que están armados hasta los dientes, que hay personas de Venezuela aquí que han sido militares en su país, mi pregunta es, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el propósito que tienen con este país? ¿Por qué el gobierno no ha intervenido en forma drástica? Primero, ¿hay voluntad? Si no olvidemos de que aquí en el gobierno hay varios que han reconocido ser consumidores de drogas. ¿Ya? O sea, el primer punto. ¿Hay voluntad? ¿Se entiende la complejidad del problema? Primero. Segundo, varios en el gobierno le tienen tirria a carabineros y le tienen tirria a las Fuerzas Armadas. ¿No? Es el segundo punto. Y el tercer punto es un tema más bien institucional. Nuestra institucionalidad no está diseñada para enfrentar lo que estamos enfrentando. Estamos hablando de que cada uno hace las cosas por su lado y no existe una cooperación efectiva entre las distintas agencias que deberían cooperar para controlar el crimen organizado. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Las aduanas y la unidad de análisis financiero e investigaciones, uno supondría que tendrían que trabajar juntos en los casos, ¿no es cierto? Correcto. No, porque cada uno hace su propia cuestión. Entonces, el trabajo entre las agencias es pésimo, muy malo, es muy complicado. Toda esta cuestión burocrática que le han metido hace que las distintas organizaciones que de alguna manera deberían entrar en una sinergia positiva a perseguir al crimen organizado, que funciona como una corporación internacional, ¿ya?, no pueden hacerlo bien. ¿Y cuál es el objetivo del crimen organizado? Ganar plata. ¿Y por qué se vienen a Chile? Porque Chile está indefenso. Porque venirse a Chile es garantía de que no les va a pasar nada. Exactamente. Y ahora le voy a decir una cosa, porque muchos aquí se andan peleando y echando la culpa entre que fue Bachelet, la que abrió la frontera, que Piñera, que Boric, me importa un cuesto. Todos ellos estuvieron de acuerdo y yo no escuché muchas voces de derecha en su momento que criticaran la política de fronteras abiertas y a los que decíamos que estaban entrando los criminales nos trataban de fascistas. Perdona, disculpa. Ahí quiero tocar un punto. Yo no estoy cansado de la política, no estoy cansado de la pelea con la izquierda. Yo vengo peleando desde tengo 73, partí como a los 15 años peleando con la izquierda.
Mi padre era político, mi abuelo era político. Se hablaba de política en mi casa como hablas de cualquier tema, era una cosa normal. La política era distinta. Tú te juntabas con el gallo que estaba al frente, que era de izquierda, de centro, de la derecha, el Partido Nacional. Nadie se peleaba, todo se conversaba y se reía la gente en la esquina, se contaban los viejos en la esquina y arreglaban el mundo. Pero yo digo hoy día, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día, esto de que la derecha, yo digo no todos, por supuesto, por favor, pero la gran mayoría se han aliado en estos negociados, se han aliado en que mejor nos conviene esto otro, porque nos conviene para acá, nos conviene para acá. Yo tengo una pésima opinión de la derecha, vuelvo a insistir, por favor. Hay excepciones maravillosas, tengo a la doctora Cordero, te tengo a ti, te tengo, hay otros, varios más. Pero hay unos que han sido asquerosos, Johan, asquerosos. Yo le voy a plantear una cosa. Bueno, por eso hay ahora más oferta política, lo cual molesta. Yo en el Congreso he descubierto que la mayoría son gente decente. De izquierda y de derecha. Lo que pasa es que no saben. La mayoría no sabe. La mayoría en el Congreso es un espejo de la sociedad chilena. Entonces están los frescos, están los que abusan, claro. Están los inocentones, están los ideologizados, están los que se preocupan solamente de sí mismos y están los que están comprometidos con el tema. O sea, hay de todo en todos lados. Menos, diría yo, en el PC, porque eso funciona como un regimiento, literalmente. O sea, hay... Ellos son consecuentes con lo que dicen y con lo que hacen. Exacto, pero no solamente, no sé si con lo que dicen, pero son consecuentes con lo que ha sido su línea histórica, bien criminoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tú tienes que mirar más arriba. Aquí tú tienes que mirar más arriba, porque yo he llegado a la conclusión de que la corrupción normalmente no se pone, no es que tú corrompas a todo el mundo. Tú tienes que corromper. Cuando tú tienes el interés de corromper a un país, tú no necesitas corromper a toda la institucionalidad. Tú tienes que corromper ciertas posiciones clave dentro del Estado y dentro de los partidos. No a mil, sino que a uno, que es el que toma las decisiones. Y es ahí donde uno tiene que empezar a mirar con ojo de lince. ¿Quién tomaba la decisión y quién toma la decisión hasta el día de hoy, durante los últimos tres gobiernos, de mantener abierto Colchane y de no apretar a Bolivia por el tema de los inmigrantes? ¿Por qué no se aprieta a Bolivia? A ver, ¿por qué no se aprieta? Te voy a tirar un dato. ¿Por qué está Bolivia tan enojada con Chile? Tú sabías que por Chile pasan 3.600 millones de dólares de contrabando desde Iquique a Bolivia. 3.600 millones de dólares anuales de contrabando. Ok, entonces los bolivianos dicen, bueno, tú no me querías ayudar a parar el contrabando, entonces yo para más remate tenemos el tema histórico, ¿ya? Pasan los inmigrantes venezolanos, no te los recibo de vuelta. Ese es más o menos el tema. ¿Por qué no cerramos nosotros la frontera? Porque alguien está ganando plata en Chile con esos 3.600 millones de dólares de contrabando, y para más remate entra el contrabando de cocaína y de droga desde Bolivia. Si es mucha plata, es mucha plata. Mucha plata. Ahora, sí. Yo estoy diciendo esto aquí. Nadie se atreve a decirlo. ¿Y sabes por qué nadie se atreve a decirlo? Porque te ganáis una bala. Exactamente. Y por decirlo. Pero si no lo vaya a decir, entonces no se va a arreglar nunca. Este tema no se va a arreglar nunca. Si no queremos controlar nuestra frontera, no es porque no podamos. Hay un tema ideológico ahí de estos giles que decían nadie es ilegal, esas estupideces de medias progres de universitarios mal educados. Y digo mal educados por la universidad, no porque estén mal educados en general. Existe eso, existe ese tema medio ideológico. Pero desde el punto de vista práctico, tú has tenido tres o cuatro gobiernos que han mantenido las fronteras abiertas. Y tú te preguntas honestamente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se desminó el norte? Ah, es que firmamos el Tratado de Ottawa. Qué conveniente, porque justo por esos lados entran los transportes con... En el gobierno militar estaba totalmente minado todo y no entraba...
Con suerte entraba uno, si es que no lo limitaba, no se lo echaba una mina. Exactamente, y de repente en la noche en Putre escucháis una detonación y era un burrero. Claro. Entonces, pero el haber abierto todo eso y no haber reemplazado los campos minados por personal o por tecnología o lo que fuera, es una decisión de Estado. Si no es un tema de, a ver, no es un tema de plata. Chile nunca ha tenido tanta plata como ahora. Si nos decidimos a gastar la plata bien y poner la plata donde corresponde, alcanza la plata. Pero no se hace. Y ahí tú te preguntás, bueno, ¿esto es pura flojera, es pura desidia o hay alguien ganando? ¿Por qué no se hace? Porque está alguien ganando, pero no puede ser uno nomás. Pues yo, antes de que eso, debe ser un equipo enorme de gente que está ganando para los... A ver, el presidente de la República tiene la facultad de decir, esto se terminó y se cierra la frontera. O sea, tiene la facultad de decretar una ley al tiro. No tiene. ¿No la tiene? No la tiene, pues si no puede hacerlo simple. Podría hacerlo por decreto si declara estado de sitio, sí. Porque lo puede hacer también territorialmente, ¿de acuerdo? Él puede determinar en un espacio de territorio nacional donde se declara estado de sitio, pero eso dura 15 días. Y después tiene que ser renovado por el Congreso. Correcto. Pero la dificultad mayor que tenemos nosotros en este momento es cómo rechazar a los que entran ilegalmente al país. Porque normalmente, o sea, tenéis dos opciones. O se los devolvís a Bolivia, o les disparáis cuando están entrando. Pero, ¿qué es lo que te van a hacer? Van a venir con las mujeres y los niños por delante. Los derechos humanos. Entonces, y no se ve muy bien en las cámaras cuando le disparan a mujeres y niños. O sea, estaremos de acuerdo que entonces no es una opción. ¿Ya? Pero ¿cuál es la opción que sí tenemos? La opción es decirle a Bolivia, bueno, señores, ustedes nos van a seguir con este jueguito y vamos a cerrar la frontera. El lloriqueo va a ser mayúsculo, pero va a ser mayúsculo también acá. Y va a ser mayúsculo acá porque si tú cerras la frontera, se acabó también el contrabando para Bolivia. Qué interesante, ¿no? Ese factor nunca... Demasiado interesante, demasiado perturbador. No me cabe duda que hoy día en la noche me va a subir la presión y me va a subir el azúcar con lo que estamos conversando, porque lo encuentro terrorífico. O sea, no pensé que podíamos llegar a tener a nuestro país en estas condiciones. Hoy día, por ejemplo, veía yo en la televisión que entró Carabinero y la municipalidad, el asunto de Maipú, a echar abajo las casas, qué sé yo. ¿Por qué se devoraron tanto? ¿Por qué tuvo que haber tanta muerte en ese sector? También estamos por lo mismo, pero es un pasillo, yo les voy a hacer una pregunta honesta, porque esta cuestión es más compleja de lo que uno cree. Ok, derribamos las casas. ¿Qué hicimos con la gente? Agarramos a la gente que está ilegalmente en Chile y estaba habitando ahí. Los agarramos y los pusimos en un campamento donde tengan que quedarse hasta el momento de abandonar el país voluntariamente o a través de ser expulsados. No. ¿Sabes lo que hicieron? Simplemente les derribaron las casas y ahora van a irse a algún otro lugar. Y van a hacer una toma en otro lado. Correcto. Esta cuestión es literalmente el juego este de ¿cachai? Este el juego. Correcto. Eso es, nada más. Es una cuestión mediática antes de las municipales que no soluciona nada. De hecho, porque también hay gente medianamente decente que probablemente vivía ahí, si no nos equivoquemos. ¿Ya? Gente que llegó acá escapando de la crisis económica venezolana, etc. Ya, correcto. A esa gente, aquí tuviste lo que tuviste, fue un castigo colectivo que no soluciona nada para nadie. Tienes un castigo colectivo a toda la gente que vive ahí sin que tú tengas una alternativa de qué vas a hacer con esa gente. ¿Detuviste a la gente que tiene antecedentes penales? No lo hiciste. ¿Los vas a mantener detenidos los extranjeros hasta el momento de expulsarlos? No lo hiciste. Entonces, lo que va a suceder es que se van a ir a reforzar otras tomas. Veo que lo que dijo la señora Toá y la señora Vallejo, que este país está muchísimo mejor, pero muchísimo mejor a como ellos lo encontraron. Y por todo lo que estamos conversando aquí, realmente estamos mejor. ¿Eh? Hemos crecido en delincuencia, en secuestros, en muerte. ¿Cuántos niños han muerto durante este periodo por culpa 64, de las balaceras? Imagínate. 64 el último año. Esto es imposible. Mira,
yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar con las fundaciones, Johan? ¿Nos vamos a quedar con el cuchuflí metido en el ojo hasta el día que nos muramos y nadie va a... ¿Encontraron a los sobrinos de Jackson? No los encontraron nunca, los cabros que son... Bueno, para la chacota, esos cabros allí. Mira, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente tenéis presa por el tema del Sename? 1.300 niños muertos. No estamos hablando de un par de miles de millones de pesos robados. 1.300 millones, o sea, 1.300 niños muertos. 1.370 y algo niños muertos eran al momento del informe. No sé cómo estará ahora la cosa. ¿Quién se fue preso? ¿Cuántos procesos tuvimos? O sea, aquí, cuando se trata de cosas grandes, sacrifiquen a un par de giles hasta que pase la atención mediática y después vamos tapando todo con tierra. Porque te digo una cosa, que la alfombra que tenemos para tapar, para tapar el desastre en este país ya está llegando al nivel de la cúspide del Cerro Aconcagua. Son casi 7.000 metros de basura para abajo. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que empezar a perseguir, pero para eso se requiere también de voluntad política. Tenemos que tener un poder judicial que sea efectivamente independiente. Bueno, pero perdona que te interrumpa, tuvimos un juez que autorizaba a los delincuentes a tener su propio celular para que se comunicara. ¿De qué estamos hablando? O sea, bueno, si está corrupto el poder judicial, bueno, ¿qué va? Cerramos la puerta y nos vamos, vos, Johan. Perdón. En el poder judicial hay corrupción, no todos los jueces son corruptos. Perdón, hay jueces hay jueces que hacen un trabajo espectacular. Claro, pero, ¿sí o no? Pero te voy a decir una cosa. El sistema mismo requiere de ser separado de la política. ¡Correcto! Tiene que ser independiente y que meta preso al que tenga que ir preso. Si es de derecha, no me interesa. Si es de izquierda, no me interesa. Lo único, la división que hay que hacer aquí, o que tiene que hacer tribunales, no es si alguien es político y tiene poder o no, sino que si es culpable o no. Y si es culpable, se va a galeras. Eso es. Y si es inocente, tienen que dejarlo libre, no como lo hacen también, porque por razones políticas dejan libre y por razones políticas condenan también. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto con los casos de los militares y con los casos de los carabineros ahora para el 18-10. Cuestiones absolutamente impresentables de parte de alguien que haya cursado una carrera de derecho. Y por eso tienen a las osamentas, por ejemplo, los detenidos desaparecidos, las tienen todavía en el servicio médico legal, no las identifican. No, si es un escándalo, es un escándalo. Este país no funciona por ni un lado, por ni un lado. Te estoy escuchando mal. La señal está débil. Patricia, hasta que corrija, a ver, ahí se está reconectando. Ojalá que pueda reconectarse pronto. Bueno, y para los que no saben a qué me refiero, en el servicio médico legal habían, o sea, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile habían 69 cajas con restos de detenidos desaparecidos que estuvieron ahí durante 20 años. El propio servicio médico legal tiene más de 20 años, desde hace más de 20 años tiene protocolos, ha ido acumulando protocolos de personas detenidas desaparecidas y no los han identificado o han identificado un número ínfimo. Y al mismo tiempo están condenando y persiguiendo a personas por sin ni siquiera hacer uso de esa prueba para determinar si las personas ahí son detenidas desaparecidas o no son detenidas desaparecidas, si hubo secuestro permanente o no hubo secuestro permanente. Y eso a nadie parece interesarle mayormente que el Poder Judicial falle como está fallando. Y de hecho lo que está haciendo es fallar. Pero estoy hablando de que no funciona. Y ese es el tema, damas y caballeros. Y ese es Ahora te digo, yo estoy de acuerdo que hay gente que hace su trabajo maravilloso, pero los que no lo hacen maravilloso tienen que ser sacados de su territorio. Te voy a hacer una pregunta y me la vas a contestar lo más rápido que tú puedas. Dame tus 6 primeras medidas que harías si sales presidente de la República, porque tú eres un candidato fuerte. Las primeras 6 medidas, vamos viendo. La primera es cerrar la frontera, cerrar las comunicaciones, cerrar la ruta hacia Bolivia. Eso es lo primero que hay que hacer para detener el tráfico de inmigrantes ilegales. Eso hasta el momento en que Bolivia esté dispuesto a recibir de vuelta a la gente que pasa por su territorio. El segundo punto yo creo que es también esencial, hacer un catastro. Tengo que hacer un chequeo de todo el Estado.
Porque siempre los candidatos dicen, aquí están las medidas, ¿ya? Yo sé lo que no funciona, pero no sé cuánto no funciona y por qué no funciona. Entonces lo que tienes que hacer es una inspección general del Estado para ver por qué las cosas no están funcionando, antes de determinar cuáles son las medidas que vaya a tomar. Tercero, y eso va en la misma línea, hacer una auditoría externa general del Estado. Auditoría externa, contratar a una de las grandes cuatro compañías de auditoría que hacen auditorías de Microsoft, de organizaciones grandes, y meterlo acá para que revisen y me pillen cada peso que se han robado durante los últimos 10 años. Y empezamos a perseguir judicialmente a los que lo hayan hecho. Ahí estamos con tres. Cuarta medida, una reorganización de Carabineros. Tenemos que reorganizar a Carabineros, tenemos que remilitarizar, no para hacerlos más civiles, sino hacerlos más militares de lo que tenemos en este momento. Y tenemos que empezar de inmediato un proceso de reclutamiento de Carabineros. Quinta medida, ampliar el servicio militar para que también el pool de reclutamiento de Carabineros sea grande, pero también para que tengamos más ñeque estatal. Necesitamos más soldados, necesitamos más Carabineros, necesitamos más marinos, ¿no? O sea, todas las policías hay que reforzarlas. Esto solamente en materia de seguridad, ¿ya? Estamos en la quinta y vamos por la sexta. La sexta medida, damas y caballeros, es algo que yo creo que es hora de que hay que empezar a enfrentar. Una reforma del Poder Judicial. Una reforma estructural de cómo se nombran los jueces y de cómo se ejerce el control, incluyendo también la independencia económica del Poder Judicial. Pues en la medida que el Poder Judicial sea dependiente de los políticos en las platas que recibe, siempre va a andar respondiéndole a los políticos. Y necesitamos un Poder Judicial neutral, independiente y proactivo para combatir la delincuencia, pero también la corrupción a nivel político y estatal. Yo diría que esos son solamente grandes, a grandes rasgos, porque cada una de estas cuestiones... Claro, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación. ¿Qué pasaría ahí si tú fueras presidente? A ver, yo en la salud lo primero que haría sería meter también una auditoría, bueno, todo lo que es FONASA y todo ese cuento. Porque aquí la estafa con las licencias médicas nos está costando, no sé, 30-40% del presupuesto, y eso nos está costando vidas, porque hay gente que no se atiende, ¿de acuerdo? Sacar en lo posible la mayor cantidad de gente posible de las listas de espera, hacerlos, si es necesario, hacerlos tratarse en el sector privado. Perseguir a los doctores que van, marcan tarjeta y se van del hospital público para atender en otra parte, porque eso frauda al fisco. Los quiero procesados. Quiero procesado a cada uno que haga una licencia médica falsa, a cada uno que marque tarjeta y no atienda al público. Los quiero procesados. Los quiero pagando con sus lucas o con cárcel. ¿Ya? Eso es en materia de salud. Ahí tú tienes que pegar un apretón a la gestión. Y si se me dan todos a paro, me importa un cuesco, pago las atenciones en el sistema privado de salud. Las lucas se encontrarán en su momento. Y respecto del sistema público de educación, ahí tú tienes que hacer una reforma integral. Y la reforma integral tiene que ir de la mano de entregar la administración de los colegios a los profesores, organizados en cooperativas, para que las decisiones de reparaciones, de todo lo que también del programa educativo, estén en manos de los profesores, no en manos del ministerio. De hecho, yo el Ministerio de Educación lo reduciría a una pieza con dos giles que firmen los cheques para mandárselos a los colegios. Y que sea entonces el Consejo de Rectores el que determina los contenidos mínimos. Pero tiene que acabarse esta monstruosidad de que el 30-40% de los recursos que van destinados a la educación se quedan pegados en la administración antes de llegar a los colegios. Y terminar con la tómbola. La tómbola se acaba. Los colegios entonces que estén en manos de los profesores a través de este sistema de cooperativa van a tener que competir con los colegios subvencionados y con los otros. Y si tienen una buena calidad, van a recibir un tanto por alumno educado. Y si los alumnos se les van, es menos plata. Tenemos que generar un incentivo. Y bueno, y esto va a permitir también pagar mejor a los profesores, pagar mejor a los auxiliares, porque la plata va a llegar ahí, no se va a quedar en los administradores. Pero ¿qué pasa hoy día que está tan politizada la educación, Johan? Tan politizada. Te lo digo porque tengo dos hermanas profesoras y una directora de colegio. Y es algo espantoso, entiéndemelo bien. Espantoso, bueno, la persecución que hay
de profesores con otros profesores que no piensan lo mismo. Ahí tú tienes que establecer claros límites legales. En Alemania, yo utilizo Alemania como referente, me toman ya el pelo, pero la verdad es que es la realidad que conozco, ya, porque viví 20 años allá. Tú no puedes hacer comentarios políticos en los colegios. Pierdes la licencia de profesor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual los profesores entiendan de que su opinión política es absolutamente válida en un sistema democrático. Pero no tienen derecho en los colegios porque los niños no tienen cómo defenderse de un profesor, ya sea de derecha o de izquierda. Entonces el profesor que empiece a enseñar su ideología política tiene que salir cascando y no poder volver a educar. Punto. Esa sería mi aproximación. Ahora, en los mismos colegios yo creo que cambiaría mucho el eje si tú entregas la administración de los colegios a los profesores en cooperativa. ¿Por qué? Porque resulta que si entonces un niño, un nene, destruye mobiliario, los que están perdiendo son los profesores. Si un nene anda con bomba molotov y deja la escoba, los que pierden son los profesores. Si hay violencia en el colegio y se van los otros niños porque dicen que no se puede educar ahí, los que pierden son los profesores. Entonces los profesores van a tener mucha autonomía para trabajar en esto, y lo otro que hay que devolverles de todas maneras son las capacidades sancionatorias, o sea, correcto, disciplina. Tienen que poder volver a restablecer la disciplina. Mira, y por último, estamos en la hora, pero es tan interesante hablar contigo, cabrón, es cómo es posible que después de esa tremenda matanza que hubo en la quinta región, porque eso fue una matanza, a mí no me vengan con cuento que no, pasó un pajarito, iba fumando el pajarito, se le cayó el pucho ahí y prendió todo, matando tanta gente, niños inocentes, que no, fue algo, una de las cosas más patéticas que me ha tocado ver en estos años. No hay un solo detenido. Mi pregunta es, Johan, en estos celulares llegaban por ciento las denuncias que te decían, mire, en tal parte, y tú veías a la gente como andaban con los tarros y tiraban, ¿cómo no va a haber un detenido después de esa matanza? Mira lo que acaba de pasar anoche en Valparaíso. Seguimos con el cuento, ¿cuándo para esto? Bueno, pero es que cuando tengamos inteligencia, si la inteligencia sirve para identificar a la gente que hace este tipo de cosas. Y por eso es tan perverso lo que se hizo de desactivar y dejar sin dientes a la inteligencia chilena. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? No sabemos. No sabemos. Y como no sabemos, ¿cómo voy a meterlos presos? Necesitamos, y eso es un trabajo, eso sí, yo no le voy a mentir a la gente, ninguna de las cosas que le he mencionado se arregla en 3 meses. Es un trabajo durísimo el reconstituir y reconstruir una institución, ya sea las instituciones de inteligencia, carabinero, etcétera. Es un trabajo durísimo. Pero el tema es que ni siquiera se está empezando a hacer en este momento. Entonces vamos a tener un trabajo duro, largo. Yo espero que después de 2 años se empiecen a ver los primeros frutos. Pero no hay soluciones mágicas a esto. Y tampoco, y aquellos que están pidiendo simplemente no, que saquen los militares a la calle, les digo lo siguiente. Primero, no tenemos suficientes militares. Segundo, no tienen las facultades. Y tercero, no van a poder ir a perseguir a los narcos si no saben dónde están. Y nuevamente nos falta la inteligencia. Sí, sí. O sea, ¿se dan cuenta cómo la cuestión se muerde? Es como una culebra que se muerde la cola, ¿no? Entonces, claro, tengo a un militar altamente especializado, comando, ¿ya? Lo tengo entonces cuidando un poste. Pero el criminal va a ir 2 cuadras más allá y baja la escoba. Si lo que nosotros necesitamos es tener una fuerza policial potente, presente en todos lados, mejorar, aumentar la capacidad del ejército, sin duda en algunas operaciones se puede hacer algo mixto, ¿ya? Y lo otro que tenemos que hacer, Pati, tenemos que ampliar el espacio carcelario por lo menos 50.000 o 60.000 plazas. Si de qué te sirve detener, si tú has visto los titulares en los diarios, un tipo detenido tenía 27 detenciones anteriores, 35 detenciones anteriores. Ciento y tanto detenciones anteriores. ¿De qué nos sirve hacer la pega? Porque Carabineros hace la pega, si no nos equivoquemos. Investigaciones hace la pega. ¿De qué te sirve detener
Si no tenéis dónde meter los presos, o sea, ¿hasta cuándo? Bueno, para eso están las islas, pues está Darson, está Brinkton, está Pisagua. Hagan una cárcel cotota para los narcos, cotota, que se maten entre ellos, y otra cárcel, hagan cárcel, si se pueden hacer, háganlo. Se puede, pero no se puede. Pero ¿sabéis por qué no se hace? Porque aquí tú tenías una cuestión. En primer lugar, no te olvides que hubo voces que en algún momento decían que había que abolir las cárceles antes del 4 de septiembre, o sea, el mamarracho anterior, ¿ya? O sea, querían abolir las cárceles los perlas. ¿Ya? Exacto. Y lo otro, no creen en eso. Si creen que la sociedad es la culpable, si el pobre delincuente es la víctima de la sociedad, entonces no creen en la represión. Ahora están teniendo que recular. Pero no creen en la represión. Les cuesta hacer el cambio de paradigma mental, o si lo hacen, es solamente para la tribuna, porque en la práctica no se hace nada. Nosotros necesitamos, por ejemplo, si este gobierno hubiese empezado el día 1 a construir cárceles de alta seguridad, quizás las cárceles estarían listas al final del gobierno. Porque estas cuestiones son de múltiples periodos. ¿No? Pero esta gente es tan cortoplacista. Es horrendo. Cuéntame una cosa. Por último, ¿qué nombre le pondrías al partido que tú estás organizando? ¿Y hablemos. Izquierda, centroizquierda, me le llaman ahora de todo. Democrático, no democrático. Derecha blanda, derecha dura. ¿Cuál sería tu postura? Por favor, dímela al tiro para escribirme. Mira, ahí estoy dando todavía, estamos haciendo el brainstorming, porque a mí me gusta el nombre Frente Nacional y Libertario, ¿ok? De acuerdo. Pero hay crítica. Hay otro nombre que apareció por ahí, de hecho me lo había mandado un suscriptor en un video, o sea, mientras yo estaba haciendo un video, se llama Crecer, que la verdad es que sí, también me gusta, pero es como un poco, no. No es tan potente. Ahora, lo que sí voy a hacer, lo que sí va a hacer, no importa el nombre, porque el nombre al final es eso, ¿no? es solamente el título, pero el contenido, este partido va a reivindicar el legado del gobierno militar. Y lo va a reivindicar en materia económica, en materia de reconstrucción institucional y reconstrucción nacional. Y yo creo que es hora de que nosotros hagamos, entendamos de que efectivamente hemos tenido un sistema político que ha estado peleando contra un sistema económico, incluso institucional, que dejaron los militares, que fue lo que mantuvo funcionando este país. Y tenemos que reconstruir ese sistema que lo destruyeron los políticos. Lo tenemos que reconstruir, no nos queda otra, porque es el sistema que ha probado funcionar en Chile. Y eso significa, entre otras cosas, bueno, efectivamente, las reformas institucionales que he mencionado, el reforzamiento de la seguridad, el reforzamiento de la inteligencia, y entrar a apretar si yo no tengo... A ver. Si yo tengo la oportunidad, les puedo asegurar de que si se emplea la fuerza... se va a emplear contra la gente correcta, vamos a ir a las poblaciones, vamos a recuperar las poblaciones. Y hay de aquel que le levante la mano a un carabinero o a un soldado. ¡En la raja el tiro! Nomás se me ha quedado... Perdóname, yo no soy diputada ni pertenezco... Ahí está. Ya lo mismo, yo hablo así, para traer la raja, les guste o no les guste. Anda a tocar a un policía de Estados Unidos, anda a tocarlo con el dedito, anda a tocar a un policía de Canadá. Te pegan un balazo al tiro. Y ahí los derechos humanos se hacen los hueones. Es que los derechos humanos se aplican en los países que somos colonia, no en los países que son imperio. ¿Tú crees que a los chinos les interesa? Sí, no, por ahí va la cuestión. Entonces, y aparte, hay otro tema que también es cierto. Usted... Señora, señor, comete un delito, usted está renunciando a su derecho humano. Está renunciando, por ejemplo, al derecho humano de la libertad. Yo tengo derecho a meterlo preso. Si usted le levanta la mano armada al funcionario que está haciendo cumplir la ley, usted está renunciando también al derecho a su integridad física y a la vida.
Y eso lo tienen que entender la gente. Punto. No hay derecho humano a atacar a personas honestas. No hay derecho humano a destruir infraestructura. No hay derecho humano a prender fuego. Y no hay derecho humano. No hay. No existe. Y no voy a tolerar. Yo por lo menos no estoy dispuesto a tolerar de que sigamos con esta idea, esta peregrina idea de que el terrorista es igual que el resto. No lo es. Renunció a ser igual que el resto. Pero se les dieron premio a la primera línea, lo recibieron en el Congreso de pie cantando la canción nacional después que destruyeron el país. Les dieron un bono a los delincuentes, tiene, había un violador tiene, de por medio. ¿De qué estamos hablando? Ahí tienes una de las primeras tareas para una nueva organización de inteligencia. Determinar quién estuvo detrás del 18-10, quién le dio logística y quién le dio respaldo. Yo te apoyo hasta el final, quiero pertenecer a tu partido, yo detrásito nomás porque ya estoy cabreado de esta cuestión de la política, pero detrásito, mi calindio, ahí estaré yo. Johan, no yo que me entretendría placer tenerte a ti y parlamentaria en el Congreso, me imagino la escandalera que dejaría. Lo primero que hago es entrarme con la pizarra para contarle la historia del país, para contarle la historia. Que no me venga a meter el dedo en la boca, porque el dedo en la boca yo la tengo listita para morder. Mira, te quiero agradecer porque para mí es un tremendo honor que estés con nosotros, porque tú eres un posible presidente de la República. Estás muy, en este instante hay mucha gente que está candidateándote, pero en cantidad. Queremos un presidente de la República que realmente tenga los huevos suficientes como para enfrentarse, así como lo hizo Milei, que le tocó una pega enorme y la está cumpliendo día a día, así como lo hizo Bukele y así como lo hizo el presidente de Ecuador, etcétera. Correcto. Eso yo creo que nos va a salvar. Nos vamos a demorar en volver a recuperar este país. A lo mejor hasta no lo alcanzo ni a ver yo. Pero por lo menos saber que mis nietos van a poder disfrutar de un país libre de verdad y sin tanta mierda como la que hay hoy día. Te mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarme en este proyecto. Te felicito por lo de tu hija y cariños a tu familia, Johan. Muchas gracias a ti. Mucho éxito. Y cariño por allá, porque bueno, fuimos casi vecinos un rato y sigo echando de menos la zona. Es muy lindo, Gaby. Un besito, cuídate mucho, por favor, cuídate. Te necesitamos. Gracias. Chao, Pati. Chao, Vicky. Gracias por tenernos. Bueno, amigo mío, ¿qué quiere que le diga? Estoy así en chida, de a pesar de que tuvimos algunas caídas ahí del internet, pero predominó la inteligencia y la sabiduría de este chiquillo. Que primero habla correcto, impecable, porque no hay, tendría que ser muy tonto usted para que no entendiera todo lo que dijo. Y agradecida porque estamos partiendo con este proyecto. Mi representante está al lado mío, que está al borde de las lágrimas, y el equipo también está al borde de las lágrimas, porque hemos ido de a poquito, con ciertos problemas técnicos, sí, es verdad, pero no importa, si nosotros vamos a echar para adelante igual. Un abrazo, no deje de suscribirse, ¿ah? Porque cada persona que se suscriba tiene derecho a la opinión. Tiene derecho al concurso. No se olvide que todas las palabras que todo lo que se dice en este canal son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. No se olvide de eso. Amiga mía, le vamos a decir después dónde usted puede depositar su petit para que este canal siga funcionando. ¡Mua! Un besito, pin, 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 y que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao.